Bueno, ahorita estamos de promoción de nuestro DVD en vivo, Sin Censura Live. Estamos promocionándolo en toda Colombia, ya que ha tenido una buena aceptación, ha gustado muchísimo. Es nuestro primer DVD, ya la gente se preguntaba que quería ver como lo que somos nosotros en vivo, en la puesta en escena. Y eso es lo que estamos mostrando con este DVD. Estamos, como quien dice, sacándole el mejor provecho, ha gustado mucho. Y esperemos que también guste aquí en Barranquilla, ya que es una ciudad que nos ha abierto las puertas. Bueno, buena música primero que todo, un buen concierto, toda la producción nueva de Cabaret Sin Censura, nuestra historia musical, unas canciones viejitas que no puede faltar a la gente, no le puede faltar a todos los amantes de la música vallenata. Sí, claro, como siempre, el sabor de cabra que no puede pelar, y también un gran espectáculo que se vivió esa noche, también la presencia de Kevin Flores con la canción Que Me Bese, y por supuesto, el sabor de tu grupo favorito, Cabaret. Y el tiro por la culata te puede salir. Bueno, estaremos el día 19, el próximo 19 de septiembre, en el Estadio Romelio Martínez. Brindaremos un gran concierto esa noche. Ya nos estamos preparando para que todos los barranquilleros y toda Colombia, todos los asistentes a ese evento, se lleven la mejor impresión de Cabras. Vamos con toda la energía, el carisma que nos identifica, y por supuesto a tocarle todos los éxitos del grupo Cabras. Bueno, mi amor, queremos dar una sorpresa, bueno, a todos nuestros seguidores, a toda la gente de Colombia, que vamos el 27, vamos a estar en la Ciudad de México, vamos a estar grabando y vamos a estar haciendo show allá en México. A final de año también volvemos a Canadá, volvemos a Estados Unidos. Gracias a Dios están abriendo muchas puertas para Cabras. Se formó el peluque con... Pero Cabras no solo es música, también tengo entendido que quieren incursionar en el mundo de la ropa, el diseño. ¿Cómo es eso? Bueno, Cabras siempre ha sido moda desde nuestros inicios. De pronto no le habíamos prestado mucha atención a lo que nosotros nos colocábamos. Kennel, hubo un tiempo en el primer CD que se colocaba un zapato de un color, otro de otro. Nosotros empezamos con lo que es los pantalones de colores. Y ahorita muchos se preguntan que de dónde sacamos los suéteres, dónde sacamos el estilo. Nosotros cada quien tenemos un estilo y si estamos en eso, ya somos una empresa ya consolidada, estábamos, como quien dice, cuadrando muchas cositas. Ay, mejor no me amargo la vida, creyendo en todas tus mentiras. Si me lo decía la gente, a tu novia la bien la fuente, en peluca pata pelada. Y yo te lleno en otra cosa, que tu casa está bajo y Y que me beses, yo quiero que me beses, no dejes que me mueran, ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras. Te lo dice tu grupo favorito, Cabras, aquí en Zona Cero. Está loca, si te provoca, acaba con el ron del valle, en la calle, pero te acari, que quede claro, yo no voy a morir por nadie. Porque si Sayana era conmigo, si no era hermano, era el que un primo. En usted esa historia nunca la creí. Espero que mañana no te enojes, porque lo que se siembra se recoge.